Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos comenzando un nuevo capitulito en esta aventura de terror que estamos viviendo a lomos de Ethan y en este caso a lomos de Mia. Estamos en Resident Evil 7, Resident Evil V, palito palito, gente. Estamos en un momento un poco raro, gente, un poco raro. Venimos de un capitulito en el que nos hemos peleado de nuevo contra Jack Baker, el patriarca de la familia Baker, mutado a más no poder, o sea, era una auténtica aberración de bicho enorme, lleno de ojos que teníamos que reventar a tiros, y pudimos con él. Luego, para finalizar, digamos, para acabar con su vida, tuvimos que inyectarle un suero, el cual sobrecargó su organismo y lo hizo colapsar, reventó, se quedó petrificado dentro de la casa Baker. Pero ¿qué pasa? Que nos quedamos con un solo suero. Tuvimos que decidir entre dárselo a Mia, nuestra novia, lleva de perdida 3 años, o a Zoe, la hija de los Baker. La única pues que lo veía todo de otra manera, la única que siempre se ha resistido a esa cosa que tienen los Bakers y que nos ha ayudado pues a conseguir ese suero. Yo, impopularmente, me decidí por Zoe, porque yo este juego ya lo he jugado, me lo he pasado 2 veces y en las 2 veces he salvado a Mia y quería ver lo que pasaba al salvar a Zoe. Al final del capítulo anterior vimos que no cambia nada, es decir, estamos en el mismo punto en el que hubiéramos estado salvando a Mia. Aquí, a puertas del barco, o el barco este que partió por la mitad. Y estamos con Mia, es que estamos con Mia, tío. Yo creía que a lo mejor usábamos a Zoe o yo qué sé, tío. No entiendo mucho esto, pero vamos a adentrarnos en el barco. Un barco que ha entrado en el pantano, en una zona pantanosa de Luisiana, y que ha reventado, se ha partido por la mitad por algún motivo. ¿Cómo puede haber llegado un barco a un pantano de Luisiana? Pero no un barco, sino un transatlántico, tío. Es algo muy extraño. Muy extraño, bueno, transatlántico, no sé si transatlántico, pero es un buque enorme, la verdad. O sea, puede ser como el Titanic fácilmente, ¿sabes cómo te digo? En fin, vamos para adentro, gente. Una de las partes buenas que tiene este juego, el tema del barco, ¿eh? También con un toquecito, digamos, a Monstrum, ¿eh? Un juego que está en el canal, hemos echado un par de partiditas a Monstrum en este canal. Pues una parte que puede llegar a recordar un poquito, ¿eh? Tampoco, o sea, no se parece en nada, pero puede recordar un poquito, gente. A ver... A ver, yo es que esto recuerdo un poco, pero no recuerdo, o sea, no sé si voy a saber juzgar al 100% lo mucho que ha podido cambiar de haber salvado a Zoe a haber salvado a Mia. Es muy raro que aparezca Mia en el lugar... Ah, Ethan. No, Ethan, Ethan. No, mi Ethan. Mi Ethan. Por Dios, cómo grita Mia. Joder, cómo se lo ha llevado, tío. ¿Cómo se lo ha llevado esta mierda? ¿Dónde lo llevas? Se lo ha llevado a mi Ethan. A mi pobre Ethan. Estaba ahí dormidito, ¿eh? El pobrecito que tenía sueño de la noche que había pasado. Se lo han llevado, tío, a Ethan. Vale, lo dicho. No sé cuánto cambiará. Me resulta muy extraño y chocante manejar a Mia, porque a Mia la habíamos dejado en casa de los Baker para salvar a Zoe. Algo nos había hecho volcar la barca y caímos al agua, pero Zoe estaba ya muerta. Entiendo yo, porque la habían petrificado también. De alguna manera la habían petrificado. Entonces aparece aquí Mia de repente en el barco, donde estaban Ethan y Zoe. No sé, muy raro esto, tío. Pero bueno, es lo que hay, vamos a investigar. Buah, fíjate la puerta oxidada, tío, del barco. Buah, qué guapo, Esto sí que se da un rollito ahí, un rollito Monstrum, un rollitín, vamos a decir. Tira para adentro. ¿Tú que no tienes linterna tampoco o qué? Ah, vale. Cierra ahí porque de aquí ya no vamos a salir con vida. ¿Con los pies por delante? A lo mejor sí. ¿Cómo suena el chap, chap, chap de la pastosidad de la mugre esta, tío? Chap, chap, chap todo el rato, tío. Qué asco. A ver, estoy un poco dubitativo, ¿eh? No me acuerdo mucho de esta zona. No tengo armas, por otra parte. No tengo ni un arma. Solo tenemos este bote misterioso. Esta botella misteriosa. Supongo que será un medicamento, una vida. Algo que me cure. Joder. Joder, tú. La verdad que meterte en un barco así da miedo, tío. Da miedo, tío. O sea, te metes tú solo y te cagas por las patas. Te metes con 10 amigos y te lo pasas que te cagas también, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh? Tanto es verdad una cosa como la otra también. O sea, te metes en un barco abandonado así a oscuras y putrefacto. ¡Maldita sea!
Con 10 amigos, si te lo pasas, que te cagas. Vale, Mía está teniendo como algún tipo de visión, tío. Es que está lleno todo de esto, tío. Está todo lleno, todo lleno. Todo lleno, pero rebosante. No es que haya un poquito, no, es que está rebosante. Hola. Vamos. Vamos, Mía. Mía es un poquito de la... Entrena con Ethan, yo creo. Sale a correr con Ethan y corre los dos más o menos igual. Fíjate que corre más escaleras para arriba que de frente. Fíjate, ¿eh? Mira, una, dos y tres. Mira, voy a seguir de frente cuando llegue arriba. Fíjate qué veloz, qué veloz, qué veloz. Qué velocidad, Mía, por Dios. Es que es algo que lleváis en la sangre, ¿eh? Ethan y tú. La velocidad de carrera, o sea, sois... Estáis para las Olimpiadas los dos. A ver, yo me voy a agachar por aquí, tío. Yo no me fío. ¡Oh! Son cadavers. Cadavers, tío. O sea, parecía una masa ingente amorfa. Si lo ves desde aquí, pero te acercas y son caras, tío. Caras y manos. Joder, tío. Se los ha comido el moho, tío. Buah, fíjate. Se los ha comido la mugre, tío. Fíjate. Fíjate qué pastosidad de cadáveres. Me recuerda un poquito a... a Kerrion, esa serie tan apasionante pixel art que tuvimos en el canal. Joder, Kerrion, madre mía, qué juegazo, me cago en 10. Pues me ha recordado un poquito esa pasta, o sea, esa masa amorfa que se comía todo. Se comía todo, Amorphi, ¿os acordáis de Amorphi? Si no habéis visto la serie de Kerrion, la tenéis en listas de reproducción. Os la recomiendo porque es divertidísima. Me gustó mucho a mí y creo que gustó mucho en el canal, porque tuvo muchas, muchas reproducciones. Para lo que es mi canal, algo fuera de toda lógica, o sea, algo desmesurado, gente. Venga, vamos a seguir un poquito, va. Nada, ¿no? A ver, hay que ir mirando bien, ¿eh? Hay que ir mirando bien. Que cualquier bala de pistola que me den... Han muerto. Todos muertos. ¿Qué pasa? La sala de máquinas. ¿Pero de qué estás hablando? Nos ha matado a todos. Oh, joder. ¿Qué cojones está pasando? Necesitamos armas. ¿Hay armas en este barco? No lo sé, pero... Por aquí. Hay armas en este barco, ha dicho. En todos los barcos tiene que haber algún arma, tío. Se vuelve loco alguien de la tripulación o algún pasajero y lo tienes que matar. O sea, no tiene más. No tiene más. Le metes un tiro en el tobillo y lo dejas en el baño, encerrado. Vale, está claro que es por aquí. Está clarísimo y no hay nada más aquí. ¡Mira! Pero bueno, un casco. Esto pertenece a la tripulación. Pero ya está. Y ya está. No me das nada. Ni un medicamento me vas a dar. Tío, que soy Mía. Que soy Mía, me cago en 10. A ver, Mía, cuidadín, por favor, por favor, te lo estoy pidiendo, Vale, ahora estamos en Alien Isolation, gente. Este juego toca todos los palos. Estamos en Monstrum, Alien Isolation, PT de Silent Hill al principio. Todo, todo, toca todos los palos este juego. Silencio, Silencio, me cago en 10. ¿Qué pasa aquí, tío? Venga, bajamos. Hostia, buena caída, Dios, no toques eso con la mano, Mía, por Dios. Que luego te llevas la mano, te rascas un ojo, te rascas la nariz. ¿No comprendes que te vas a infectar? Me cago en 10. Te vas a infectar, si es que no lo estás ya, maldita seas. Si es que no lo estás ya, que sí lo estás. ¿No? No sabemos, gente. Tengo ni idea. Un poco rara es, Mía, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuidado, Che. Vale, cuidadito que se empiezan a abrir puertas ya, Cuidadito, cuidadito con las puertas. A ver, el capitán es Ed Carlyle. Ingeniero jefe Paul Fitzgerald, Giovanni Finetti, Calar, well, Dwayne Chambers, Stoneman y Waddellen. Vale, ¿y qué me importa a mí esto? ¿Y qué? A no ser que sean nombres de la franquicia Resident Evil, pues que sa... Me cago en 10. Me cago en 10, tío. Me cago en 10. Debe haber estado escondiéndose de algo. Pues no le ha servido mucho. Tío, ¿cómo me puede asustar este juego? Que ya lo he jugado, tío, de verdad. O sea, ya lo he jugado y me asusto. Es que cuando juegas a un videojuego y lo vuelves a jugar, no te acuerdas luego, tío, y te pasa lo que te pasa. Que te sale eso del armario y te asustas, tío. She is not my child. No es mi hija. No es mi puta hija. A ver si me deja en paz. Se referirá a la puñetera niña, ¿no? Supongo.
Cuidado, eh. Es que vaya tela, eh. Vaya tela de susto, tío. Vaya tela de susto tonto te pone aquí Capcom. Capcom. Vaya susto tonto Capcom. Hola. Está dentro de mí. Está dentro de todos. Está dentro de todos. She, ella. ¿Está usted bien? Algo los ha devorado, tío. Algo los ha devorado, tío. Una duchita no vendría mal, ¿eh? Después de todo el trajín del pantano y todo. Tío, no me das nada. Ni un medicamento me vas a dar. ¿Me estás poniendo a prueba o qué? Dame un medicamento, dame una pistola. Dame algo, tío, un cuchillo, yo qué sé. Buah, imponente, ¿eh? Imponente imagen, ¿eh? Imponente imagen, un camarote aquí partido por la mitad. Fíjate, fíjate cómo está. Fíjate cómo está el barco, ¿eh? Buah, de ahí subimos, creo, ¿eh? Sí, se confirma. Vale, tenemos que seguir por aquí, vale. Menos mal que no ha partido. Es decir, que nos ha respetado las escaleras. El partimiento del barco. Dios, tío, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Coño! ¡Está aquí! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te hace gracia? Tío, es que las niñas malditas no. Es que las niñas malditas no molan. No molan, tío. Todos hemos visto El Resplandor y mierdas así. Y también hemos visto El Exorcista. Niñas malditas no molan, tío. No molan. Es que no molan. Y menos si hacen... Hace eso, tío, y se va. Te digo yo que estás perdida y sola, o perdido y solo, en un sitio así, y oyes esa risa, y te quieres morir. Te quieres morir. Ya te lo digo yo. O sea, te da igual sobrevivir o no. Tú lo que quieres es morirte en ese momento. No quieres ver lo que haya. Pierdes toda esperanza. Que a lo mejor luego es una niña de verdad que está perdida y le ha hecho gracia que tú entres a buscarla. Pues a lo mejor. Pero no hace gracia. No hace gracia. Mira, mira, mira. Todo esto lo ha hecho la niña, ¿eh? Todo esto lo ha hecho la niña, tío. Se ha cargado aquí a todos los operarios del barco. Mira cómo me ha dejado el barco, ¿eh? Lleno de moho. De mugre. Lleno de cosa cerda. Señor, usted se ha quedado a medias de salvarse. Venga, para abajo. Vale, hay una escalerilla aquí. Y aquí no hay nada. Aquí no hay nada que pueda trincar. Una hierba, un... Yo qué sé, tío, algo. No crecen hierbas verdes en este barco. Pues nada, mala suerte. A ver, sigamos un poquito más. Vamos, vamos, vamos. Dijiste que seríamos una familia. Yo no dije nada. ¿Qué estás diciendo? Lo dijiste. Que no dije nada. Anda, cállate, anda, tira, tira. ¡Espera! Vete a tu cuarto. Niña, a tu cuarto. Estoy harta de esperar. Hija de perra, y me cierra. Autoguardado, ¿eh? Autoguardado. Está la cosa muy mal, gente. Muy mal, ¿eh? Muy mal, tío. Muy, 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 muy mal la cosa. Abre. Mira, 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 mira una caja. Una caja. A ver si me empiezan a dar ya armas. Venga, ¿eh? Una hierbecita. Venga, anda. Venga, tira, tira. Cierra aquí. Venga, soltando. Soltando un poquito, ¿eh? Que estamos un poquito ratas. Estamos un poquito ratas en este barco. Tío, una hierba tienen ahí. ¿Y esto cómo lo parto? Con los piños. Con los piños de mía. La verdad que, o sea, con esa transformación que ha tenido antes, podría romperlo, pero bueno, no quiere. Enemigo a la vista, tío. Enemigo a la vista. Es que hay enemigos, tío, no tengo armas. Me ha cerrado aquí con el moho, tío, maldita. Necesito un fusible aquí. No, claro. Una botella. A ver, ¿y yo qué hago aquí, tío? No, tío, es que este me va a pillar. Y no me interesa casi que me pille. Casi que no me interesa que me pille, diría yo, vamos. Llamadme loco, pero no sé yo si que me pille es buena noticia. Por aquí. ¿Esto qué? Chapao. Abierto. Bien, así me gusta. Dale, mía. No, mía, hombre. Pero Dios, es que tienes una fuerza sobrehumana, hija mía. Como estás mutando tú también, tienes una fuerza sobrehumana y no controlas. Mía Winters. Hola.
Quita, 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 abre ahí. Aquí hay enemigos, tío. Vale. Necesitamos algo ahí. ¡No! Venía un bicho, tío, venía un bicho. Hay patrulleros, tío, hay bichos patrulleros. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Nada! ¡Un fluido químico! Para que me haga un bote, claro, porque me tengo que enfrentar a ellos sí o sí. Joder, macho, pero bueno, pero será posible. Me ponen un fluido químico porque me tengo que tirar contra ellos a melee. No, 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 no. Hay que coger aquello, tío. Hay que trincar aquello, tío. Déjame en paz. ¿Desapareces? ¿Desaparece? ¡Desaparece! Estoy acorralado. ¡Ciérrate! Quédate ahí, quédate ahí. Tranquilito. ¡Tranquilín! Tira para allá. Sigue aquí. Sigue ahí. Sigues ahí, ¿eh? Se ha deshecho. Corre. Corre, corre. A por todo. A por todas. A por todas, mía. Píllalo, bien. Fusible general. Aquí hay cositis. No hay nada. Tío. Me piro, me piro, me piro. Hay que irse corriendo, tío. Hay que poner el fusible. Rápido, rápido. Rápido, rápido. No queremos problemas ahora. Pero ni uno. Pero ni uno. Corre, corre, mía. Corre, corre. No sé si me persigue. Creo que no. Venga, abre. Quítate. Ciérrame. Ciérrame. Tío, es que además, fíjate, la sombra del bicho aquel rondando por allí, tío. Es terrorífico. Terrorífico. A ver, por aquí se ha ido la puñetera niña, tío. La niña endemoniada se ha ido por aquí. Estamos en la... en el intermedio de la primera planta y la segunda planta. Estamos en la segunda planta. Está cerrada por el otro lado la segunda planta. Vale, third floor. Arriba. ¿Tercera planta está abierta? ¿Hay cuarta planta? Sí que hay cuarta, tú. Sí que hay. Vale, la tercera ya me deja hacer cositas. Voy a meterme aquí primero, antes de la cuarta, ¿eh? Bueno, voy a mirar. Tío, estoy paranoico. Juraría haber visto algo moverse. Voy a mirar primero aquí un momentito arriba. Un momentito. Vale, aquí no hay nada. Vale, vale, ya estoy más tranquilo. Ya sabiendo que no hay nada, ya sabemos que solo tenemos un camino para recorrer. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, tío? No lo sé, no sé lo que es. No sé lo que es, parecía un cubo de algo. Pero no creo que me sirva a mí para nada. ¿What? Nada. ¿Mía? ¿Maya? Cago en 10. Míralo. ¿Qué? ¿Por qué? Necesitas recordar para que seamos una familia. ¿Tú quieres ser una familia? ¿Conmigo? ¿Tú quieres que yo sea tu mamá? ¿Eso es lo que quiere, niña? Eso es lo que quiere, tío. Por eso antes ponía, no soy su madre. I am not her mother. Una grabadora aquí para guardar partiditas. Me cago en 10. No me puedo ir. No me puedo ir. Esta niña me tiene atrapado aquí. Cinta de vídeo mohosa, tío. Qué guarrona la niña. Qué guarrona. Es que todo lo que tocas lo conviertes en moho. Anda, a ver. A ver la cinta, tío. Venga, anda. Venga, mía. Espabila un poquito, ¿eh? Corazón. Venga, vamos a hacer bien las cosas. Test subject E001. Sujeto de pruebas E001. Al principio del juego habíamos visto una foto que ponía detrás E001. Creo que al principio, de hecho en el primer capítulo, si no me equivoco, en el primer capítulo cuando encontramos a Mia y todo eso, antes de que se rompa esa pared y desaparezca Mia de repente, pues más o menos por ahí. A ver, transporte marino, sí, transporte. Alan, estás empeorando. Me habrá infectado en el ataque. Ya no me quedan fuerzas. ¿Alana? ¿Qué te pasa, Alan? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me lo merezco. Fue culpa mía que saliera. Sí, es culpa tuya. Pero no por ello voy a dejarte morir. Es culpa suya. No se lo quería decir. ¿No te atacó?
Es parte del protocolo implantado. No me puedo creer que esté pasando. Mira, tiene un reloj de vida ahí en rojo, ¿eh? Tiene el pavo. Sus muestras de tejido. Encuéntrala. Y arregla esto. Vale. Vale, ¿dónde estás? Vale, le acaba de dar el botecito que lleva Mía, se lo acaba de dar este pavo. Aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí lo tenemos. Muestras de tejido de Evelyn, de la niña. Una botella que contiene muestras de tejido de Evelyn, evidentemente. Tenemos un arma muy, muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Yo voy a cambiarlas de sitio, como siempre. Y esto lo voy a dejar aquí en medio, que no me estorba un poquito. A ver, esto lo voy a llevar arriba. Venga, va, sí, te lo acepto. ¿Aquí qué tenemos? ¿Tenemos algo aquí? No tenemos nada en la caja. Claro, no hemos encontrado ningún objeto. Me pregunto si dejo el arma aquí, si la podré encontrar luego más tarde. Mira, munición. Bien, munición de ametralladora. Si me dan munición es porque nos vamos a tener que dar un poquito de hostias con alguien. A ver, División de Operaciones Especiales, director Alan Dorney. Cuidadora Mia Winters. Mia Winters pertenecía a la División de Operaciones Especiales. Era cuidadora en la División de Operaciones Especiales. Recientes informes apuntan a que corremos el riesgo de que nuestro rival intente robarnos a Evelyn si permanece en su localización actual. Sus órdenes son, por lo tanto, transferir a Evelyn a nuestra sede centroamericana para ponerla a salvo hasta nuevo aviso. Durante el transporte, asegúrense de seguir los siguientes protocolos. Háganse pasar por los padres de Evelyn. Vale, se hace pasar por la madre de Evelyn, por eso ella está todo el rato que eres mi mamá y no sé qué. Para evitar sospechas, gestionen continuadamente las constantes vitales de Evelyn usando el códice genoma que les proporcionaremos, no sé lo que es eso. Si la misión peligra y no hay modo de mantenerla bajo control, eliminen a Evelyn. O sea que Evelyn es un sujeto peligroso. Es una sujeta muy peligrosa, Evelyn. Vale, a ver un momento, ¿cómo iba esto? ¿Cómo se encuentra Evelyn? Dale ahí. Dale aquí. Equipa. Recarga. Había una forma de mirar. A ver. Había una forma de mirar los metros. No. No hay forma. Está cerrada por el otro lado. Fijaos cómo era el barco y cómo es, ¿eh? Vale, me deja trepar por ahí, pero antes voy a dar una vueltecita. Cuidado, ¿eh? Ah, vale, 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 vale. Lo pone ella. Target acquired 25, 26. Me estoy alejando, no pasa nada. Me estoy alejando un poquito, no pasa nada. Vale, esto también lo podemos abrir con algo. A ver. Estoy explorando primero, ¿eh? Antes de ir hacia donde me está mandando el juego, voy a explorar un poquitín. Una hierbita me viene muy bien. Ahora ya no tengo el medicamento que tenía antes, tío. ¿Será posible? Me dan un medicamento ahora para no... para no dejarme cogerlo. O sea, para quitármelo. ¿Será posible? ¿Será posible? Cago en 10. ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? ¡Suplementos! ¡Oh! ¿Para hacerme psicoestimulantes o qué? ¿Con un fluido químico me hago psicoestimulantes o qué? ¿Para encontrar a Evelyn? ¿Porque Evelyn es psicotrópica o qué? A ver, no encuentro muchos objetos, tío. 12, 11, 10. Vale, vale, había que seguir por aquí. Estábamos yendo bien. Vale, hay que ir al ascensor. Pero antes... pero antes, como siempre digo, de aquí hemos salido. Por aquí hemos venido. Y aquí Mia empezó a sacar el reloj. Aquí me permite trepar, voy a trepar, ¿eh? Voy a trepar en un momentito. Si esto se abre, sí se abre. Cojonudo. Venga, ¿esto qué es? Munición, bien por la munición. Muy bien por la munición. Tío, la linterna de Mia me cago en 10, ¿eh? Una linternita que tenías antes, Mia, ¿eh? ¿Dónde la has puesto? Suplementos, me dan mogollón de suplementos. Joder, qué asco. Joder, qué guarrería, tío. Dame balas. Dame balas. Dame balas que debo tener ya 200 por lo menos, ¿no? Yo creo, tengo mogollón, ¿no? Seguramente. A mí este tipo de arma en un Resident Evil no me gusta. No me gusta porque se gasta súper rápido la munición. Pero súper rápido. Y no quita nada de vida, habitualmente no quita nada. Suelen ser una mierda de armas. Venga, esto está cerrado por el otro lado, pero yo por aquí. Vale, estamos dentro, ¿eh? Estamos dentro, donde me manda el reloj. Está vomitando. Está vomitando. Joder, debo reiniciar. ¿Cómo va? Está vomitando. Mucho más de lo que es su masa corporal. Oh, genial. Vamos a ver a muchos de sus amigos si esto continúa. A muchos de sus amigos. Vale. Tenemos que...
que encontrarla y rápido. Esto se nos va de las manos. Estoy de acuerdo. Cago en 10. Está vomitando, tío. Mira, mira lo que echa la niña por la boca, tío. Con razón está todo colapsado de moho, tío. Aquí empezaba el moho a extenderse. Pues una vez extendido, o sea, una vez vomita la niña, se extiende del todo. Vale, aquí ya nada más, ¿no? Aquí no hay nada más. Me cuesta respirar, voy a trepar y voy a salir por aquí. Por probar, solo por probar. Vale, no hay que probar, es muy lento. Es muy lento, ya está, no hay que probarlo. A ver, saca el reloj, mía, saca el reloj. Anda, hazme el favor. Me imagino que habrá que ir al ascensor, ¿esto se abre? No, está cerrado por el otro lado también, vale. Vale, pues al ascensor directamente, ¿eh? Está claro que hay que ir por allí. Aquí algún objeto me dejaré, bueno, no pasa nada. Coño, qué susto me has dado. Vale, 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 está jugando con nosotros. Está jugando con nosotros. Maldita niña bastarda. Dale. Mira, mira cómo se aleja, 35, 38, 39, 40. No te vayas. Dale aquí, mía. Dale. 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 Hay que ir a por ella, hay que ir a... No, no, no. ¿Qué dices? ¿Pero serás posible? ¿Serás posible? ¿Me sale un bicho dentro del ascensor? Ya lo que me falta, mami, pelear en un ascensor, no te jode. O sea, en un pasillo estrecho, bueno. En un ascensor, tío, no sé de qué vas. Venga, anda, ven. Ven, ven, que vamos a dar la vueltecita tú y yo. Ven, te digo. Ven aquí que te reviento, ¿eh? No, quiero gastar balas, tío. No. No quiero, es que no quiero gastar balas. O sea, quiero que me siga, pero no quiero gastar balas. Venga, me piro ya, ¿eh? ¿Vienes? Me está siguiendo mucho ya. Venga, me piro ya. Espera, voy a ver cómo dobla esquina. Vale, es que no quiero que desaparezca y luego me respawnee, ¿eh? Sí, venga, ya está. Va a hacer su ataque. Su ataque frontal y yo me piro ya al ascensor. Rápido, 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 que no le da tiempo. Rápido, mía, 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 mía. Dale, 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 tira, 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 campeona. Tira, tira, me cago en tu puñetera madre. Dale, dale, al 2. No, estoy en el 2 ya. Al S2. Al 2 o al S2. Vale, ¿esto qué es? Cables. Vale, vale, magnífico. De esto hay que acordarse para luego, ¿eh? De esto. Me van a poner a prueba aquí, tío. Me van a tocar los huevos aquí. Verás. Verás tú cuánto además, ¿eh? ¡He de irme! ¡He de irme! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Por Dios! ¡No me pegues, por favor! Aquí hay cosas. Aquí hay cosas. Pilla, pilla todo. Pilla todo y vámonos. Vámonos, mía. Cierra aquí. Cierra, cierra. Ya está. No, 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 no. A este sí que me lo cargo. A este sí. A este sí. A este sí. No, estate quieto. Estate quietecito, hombre. Estate quieto un poquito. Un poquito quieto. Dale, dale. En la cara. In the face. Joder, lo que aguanta. Lo que aguanta el pavo. Lo que aguanta el pavo. Corre, corre, mía. Corre, mía. Recarga, anda. Las balas que aguanta el tipo, ¿eh? Las balas que aguanta el tipo, me cago en 10. ¿Será posible? Joder, tío, y me quedaba un tiro. O sea, un tiro y lo mato. Un tiro y lo mato. Me tiene que golpear y un tiro y lo mato. Es que tiene huevos, tío. Es que tiene narices. Bomba de control remoto, vale. Vale, vale. Lo acepto. Lo acepto. ¿Esto qué? Aquí no puedo entrar. Tío. Es que esa hostia era totalmente innecesaria. O sea, perdona que te diga. Era absurdamente innecesaria. Y punto. A ver, las bombas estas, ¿cómo se usaban, tío? A ver. O sea, yo la puedo poner aquí, ¿no? Y ella peta por sí sola, ¿no? O la hago petar yo. Creo que la hago petar yo. Abre, abre. Abre tranquila y no te preocupes. No te preocupes demasiado de lo que pueda pasarte, mía. No valores mucho tu vida. Valora más tu muerte. A ver, ven aquí. Mira, te voy a ir metiendo aquí un poquito. Ahí. Mira, una ya te has llevado, bien. Otra más. Otra ahí, bien. Venga, otra en la nuca. No. Ya viene, ya viene, ya viene el pavo. Ya viene el tipejo. Aquí no hay más cosas. No. Hay que mirarlo todo muy bien, ¿eh? A ver, ¿vienes? Ven, 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 ven. Un poquito más, un poquito más. Venga, vamos, 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 mía. Vamos, mía. Recarga, 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 mía. Recarga. No, 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 no. Cuidado con ese ataque, ¿eh? Ese ataque me despedaza, ¿eh? Me despedaza media vida, ¿eh? Joder, joder, mía. Joder, mía. Joder, mía, te digo yo que la precisión de un fusil de estos no, no es buena. No es buena. Estate quieto, hombre. Estate ahí un poquito, vamos. Ahí tienes. Venga, más.
La precisión y la potencia, o sea, es lamentable, lamentable. No te levantas, no te levantas. Has petado. Te ha petado la cabeza, estate quietecito ya. Vale, no me gusta este arma nada, tío. Con lo a gusto que voy yo con una escopeta, tío, de verdad lo digo, ¿eh? ¡Buah! Es terrorífico, tío, este arma. Terrorífico, es que no, ni mueve al enemigo, no le hace daño prácticamente. No sé, es como algo lamentable de arma. Vamos, tira para allá. Tira para allá. No sé, me imagino que habrá gente que le guste más este tipo de arma que una escopeta, lo entiendo. Pero no lo entiendo, a la vez. Lo entiendo, pero no lo entiendo. Porque este arma es basura, o sea, este arma está para tirar a la basura directamente. Si tuviera un gapo potente, lo usaría antes que este arma. Vale, esto está chapado y está aquí dentro porque 4, 3... Está aquí dentro, ¿eh? ¿Qué haces? Alan, creo que está al otro lado de la puerta. Pero no tengo la llave. No tengo la llave. Derrite el candado. Estás en el nivel inferior, ¿no? Mira en nuestro equipaje. Derrite el candado. Derrite el candado. Vale, vale, vale. Esto es sencillito. Sencillote. Sencillitote. A ver. Una baleta. Fluido químico. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Ahora ya nos entendemos tú y yo. Venga, a ver. Combinar. Más aquí. Combina con una hierbecita. Y póntelo aquí. Por si hay que curarse luego. Por si hay que curarse. Dale ahí. Venga, mía, ¿eh? Espabilame, por favor, ¿eh? Espabilame un poquitín. Que me lo estás haciendo pasar regular con ese arma. Tío, es que no sé por qué me dan este arma. Mira, 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 mira. Corrosivo, corrosivo y corrosivo. Ya podemos derretir cosas. Gente, derretir es la clave. Derretir para sobrevivir. Venga. ¿Y cómo se hace? Pues así. ¿No tenemos llave? Pues con el corrosivo. Ahí bien. Derrite lo que es la cerradura. La botella aguanta bastante bien el corrosivo, pero la cerradura la derrite. Eso está muy bien. Quietecitos, que estamos en otra zona podrida. ¿Estás enfadada, mami? Sí. No, Evie, no estoy enfadada. Espera, ¿qué me has llamado? No quiero vivir en este laboratorio. Quiero una casa y quiero que seas mi mamá. Sí, Evie, seré tu mamá. Ahora ven conmigo, ¿vale? Seré tu mamá, dice. Seré tu mamá, ¿no? ¿Dónde estás, Evie? ¿Dónde está, tío? ¿La niña? ¿Evelyn? ¿Evelyn? ¡Evelyn! ¡Te mato, eh! Te mato, niña, mira que te meto un tiro, ¿eh? ¡Espera! Emergencia, tío. ¿La has encontrado? Sí, sí, la he encontrado, sigue sí. Corriendo. Sigue creando amigos, Alan. Estas cosas están por todas partes. Te lo dije. ¿Estás bien? Alan está para morir. Está para morir. Dios. Venga, venga, venga. Tengo que pillar a Evelyn. Tengo que llevarla de vuelta a Evelyn. No, hombre. Bueno, bueno. Hay que irse, gente. Hay que pirarse. Hay que pirarse. Vale, vienen. Joder, vienen dos. Vienen dos, vienen dos. Venga, venga, con paciencia, ¿eh? Con paciencia. Voy a ver si desaparecen. Voy a ver si desaparecen aquí en la puerta. Con un poquito de suerte. Venga, ven, 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 campeón. Si te estoy esperando a ti. A ti, a tu gemelo. Venga, venga, hostis. Venga, ven aquí. ¿Te imaginas que me sigue ahora hasta la muerte? Hasta el infinito y más allá. Venga, chapa, ¿eh? Y chapa ahí. Venga, desaparece. Desaparece. Desaparece, te digo, hombre. Pero, mía, 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 por Dios. Mía, por Dios, por Dios, por Dios. Por Dios, por Dios. Por Dios. Por Dios, ¿en qué lío me metí? ¿En qué lío me metí, tío, yo solo? ¿En qué lío me metí, tío? Que aquí estoy atrapado y encerrado. Dale, dale, venga, un poquito más ha llevado. Dale, 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 vamos, vamos. ¿Vienes por aquí? Venga, venga. Venga, venga. Eres un campeón. Mira, se la voy a hacer aquí un poquito. Ah, que me has desaparecido ahora, ¿no? Graciosillo de mierda. Venga, cúrate, anda mía, cúrate, que no tenemos más esperanza. Tengo que irme, tengo que irme. Tengo que irme corriendo. Corre, antes de que respawnen. Corre, corre. Corre, mía, corre, corre, corre. Corre, corre, no hay que pelear, hay que huir. ¡Huir! Corre, mía. ¿Por dónde es? ¿Derecho o izquierda? Cierra aquí, ya. Cierra ya.
Vale, yo tenía por aquí otra puerta de corrosivo, ¿no? ¿Esta? Vale, métele, métele duro. Métele aquí, duro. Y creo que... no sé si tenía... había como una especie de armarito. Coño. Vale, vale, vale. Había como una especie de armarito, tío. Bien, 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 bien. Bien, 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 una hierbecita. Dame un fluido, me cago en tu puñetera madre. Venga, otro corrosivo, eso está muy bien. ¿Ya? No me das más cosas, ni un fluido. Eso es un fluido. No, no es. No hay más cosas. No hay un fluido por aquí por medio. Aquí tirado detrás del palet, que siempre me escondís cosas. Mierda, tío. A ver, ¿cómo estamos de cosas? Vale, tenemos dos de estas. Suplementos no me gustan nada. Voy a tener que usar las bombas, tío. Voy a tener que usar las bombas. Tenía un cuchillo y todo y ni me había enterado. Ni me había enterado de que tenía un cuchillo, tío. Es mucho mejor que el de Ethan, ¿eh? A ver cuántos me vienen por aquí ahora. Hijos de perra. Vale, vale, ahí vienen. Aquí vienen. Aquí vienen. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Échale ahí. Venga, ahí. Una, dos. Ahí tienes. ¡Hala! ¿Qué tal? ¡Joder! ¡Y sigue vivo! ¡Y sigue vivo! ¡Y sigue vivo! ¡Y cuidado, que es una liebre! ¡Cuidado, que es una liebre! Está muerto, ¿no? Está muerto ya, ¿no? Sí, sí. Joder, tío. ¡Qué mal la bomba, tío! ¡Qué mal la bomba! Cago en 10. Aquí no hay nada para mí. ¡Me! ¡Fluido químico! ¡Fluido químico! Vale, vale, tengo que combinar. Tengo que combinar rápido, rápido. Con una de estas y aquí abajo. Venga, bien, ¿eh? Tengo tres bombas más, ¿eh? Me cago en 10. No, 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 no. No, 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 no. Échalo, 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 échalo. Detónalo, bien, 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 bien. No le ha hecho nada a ese. No le ha hecho nada, tío, pero será posible. Pero lo que aguantas tú, payaso cateto. Venga, mátalo, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, desde aquí, con la puerta. Con la puerta bajo mi control. Tú tienes un escudo en la mano, yo tengo una puerta. Yo tengo una puerta, mira. Mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta mi puerta? ¿Te gusta mi escudo? ¿Dónde estás, payaso? Toma, 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 chavalín. Toma, toma, pilla, pilla. Tío, ¿pero será posible este bicho lo que aguanta? La madre que lo va a parir. Ha desaparecido. Lo he matado. Vale, creo que lo he matado. Vale, magnífico, me piro. Me piro ya, dejadme en paz, ¿eh? Que no me salgan más, ¿eh? Tío, es que no hace nada este arma. No hace nada, tío. Si no es por las bombas, no hace... ¡Niña de mierda! Dámelo. Devuélveme el ascensor. Me van a venir, me van a venir, tío. Me van a venir, hijos de perra. Me van a venir. Me van a venir a mansalva. Venga, venga, venga. Vale, ya tengo aquí esto. ¿Lo puedo coger otra vez? Sí. Venga, quedaos ahí. Cago en 10. Venga, venga, mía. Pero por Dios, tío. Pero por Dios, que estoy entrando ya. Es que no me ves. No me ves que estoy entrando ya. Quita, hostia. Tío, con la puertecita. Mierda, ascensor. Al 3. Venga, con la niñita, con la niñita. Tío, no me... es que este arma, lo digo en serio. O sea, dejadme en comentarios vuestra opinión. Pero yo creo, es que este arma no vale, tío, para estos bichos. No vale, no vale. Se ha activado el cierre de seguridad de emergencia. Venga, mía, tira, tira duro ahí. Bien, 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 bien. ¿En qué piso estamos? En el segundo. No puede ir para abajo, trepar. ¿Esto qué es, fluido? No. ¿Dónde estoy, tío? Ahí tengo una mochila, a la izquierda. Mira, puedo usar corrosivos allí. Y aquí tengo una mochila. Aquí tengo una mochila. Ah, es verdad, tío, es verdad. No data. No está, no está el pavo, no está el pavo. No está el pavo. Me ha dejado una nota. Alan, Alan, ¿dónde estás? Alan de los cojones. A ver, voy... digo, voy a intentar dejar las bombas para Ethan. Porque a lo mejor luego cuando abra el barril con Ethan... el barril no, el baúl, las encuentra. Puede ser, ¿eh? Puede ser, no descartemos, gente, ¿eh? No descartemos. Venga, úsalo. Usa el corrosivo. Aquí, muy bien, Ethan. O sea, mía. Se lo voy a dejar, ¿eh? Yo es que no sé si se traspasan los artilugios. No lo sé, no lo sé. Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar, pero antes voy a abrir este también. ¡No! Maldita sea. Maldita sea su estampa, tío.
Y espérate, que es que lo tengo que matar, que es lo mejor de todo. Lo tengo que matar. ¿Por qué lo tengo que matar? Porque tengo... ¡No, no, no! ¡Mía, que te enganchas con la puta silla, gilipollas! Dios, tío, qué puta manía de engancharse en los putos videojuegos. Es que en todos los videojuegos te enganchas con algo, tío, en todos. No, 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 no. No, 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 no. Date quieto, date quieto. Pesado, pesado, pesado de Dios. Nada, tío, me va a matar. Me va a matar a Mía. Me va a matar a Mía, tío. Me vas a matar a Mía, hijo de perra. Toma, dale ahí un poquito más. Venga, venga, vuélale, vuélale, vuélale. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. Venga, venga, Mía, Mía. Dispara, shoot it, shoot it. Joder, qué lenta eres, tu puñetera madre. Venga, bien, bien, bien. Ahí ha pillado un poquito. Ha pillado un poquito. Corre demasiado este bicho para mi gusto, ¿eh? Te duele la cabeza, por eso te tapas. Ven, que te voy a dar un poquito más de dolor de cabeza. Deja de taparte, deja de taparte, holomorfo. No, tío, es que fallo todas. Es que fallo todas, tío. Hago papam y le cae a 2 centímetros de la cara. Cago en 10. Si apunto más aquí, a lo mejor le meto. Claro, claro, claro. Ya está. Venga, déjame abrir esto, ¿eh? Déjame abrir un momentito. Luego ya, si queréis, salís todos los que queráis. Pero dejadme un momentito, aquí. Uf, tío, Dios, qué nervioso me ponen los bicharracos de mierda, tío. Es que me ponen muy nervioso, gente. A ver, más bombas. Venga, voy a dejar un poquito en el barril. Solo, en el baúl. Con la esperanza de que se lo encuentre Ethan, ¿eh? Tengo toda la esperanza de que se lo encuentre Ethan. O a lo mejor vamos el resto del juego con Mía, tío. Es que no lo sé. Igual me estoy equivocando. A ver, ¿cuántas tengo? Tengo 6. A ver, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Aquí, esto para acá. A ver, yo creo que puedo pasar. 1, 2, 3. Venga, le dejo 3 y me quedo yo con 3. Me quedo yo con 3, por si acaso. No sé si dejárselas a Mía es desperdiciarlas porque se pierden en el juego. O realmente las voy a necesitar, ¿eh? No lo sé. O realmente dejárselas a Ethan es desperdiciarlas porque no se las encuentra luego él. No lo sé, tío, no lo sé. No lo sé, estoy muy dubitativo. No tengo ni idea, pero me da igual. No tengo vida, ¿eh? Tengo... Está cerrada por el otro lado. Cerrada ni cerrada va a estar. No sé dónde tengo que ir en este momento. Ah, vale, tengo que venir por aquí y trepar. Vale, por aquí. Rápido. Rápido, Mía. Rápido, Mía, tío. Estoy oyendo cosas. Mía. Por Dios. ¿Por aquí? Pues por aquí. ¿Arriba? No. Arriba no había nada. ¿A la tercera? Es que no lo sé, tío. No lo sé, tío. Era aquí. Esta estaba cerrada, creo yo. Ahora ya no está cerrada. Vaya por Dios. Ah, no, la que estaba cerrada era la del cuarto. Venga, tenemos a la niña, la tenemos. Una linternita mía, no te diría yo que no, ¿eh? Vale, ahora no me aparece aquí ni la niña, ni la cinta, ni el vídeo, no me aparece nada. Y sin embargo, esto lo puedo abrir. Tío, la verdad que podían callar la sirena. ¡Mira! Está aquí Alan, Alan. Alan, estás muy mal, ¿eh, Alan? Está fuera de control. Sin el tratamiento se está deteriorando. Bueno, morir no va a ser tan malo. Este tío está muy mal, ¿eh? Este tío está fatal. Confía en ti. Ese mal bicho nunca... No, espera. ¡Evi! ¡No! ¡Evi! ¡Evi! Alan, no quería decir eso. Evi, no quería, no quería. Te debes luchar contra ella. Adiós. Adiós. Para, ahora mismo. No le toques, no le toques. Joder, tío, joder. Par 10. Y así es como muere un ser humano aquí en Resident Evil 7, tío. Por la Evelyn esta. Es que la Evelyn esta controla el Mo este, tío. Controla el Mo, tío, controla el Mo. Ya lo hemos visto, controla el Mo. Es capaz, de alguna manera, posee a las personas. No sé cómo, tío, pero posee a las personas. De algún modo u otro, los infecta, los posee algo, tío.
Sí, ya he dicho que he jugado a este juego, pero no me acuerdo. No me acuerdo de por qué los poseen ni nada. Porque los infecta con el moho, yo creo. Ahora mismo creo que acaba de infectar a... Acaba de infectar a Mia con el moho, tío. La acaba de infectar, como hemos podido comprobar. Buah, está jodida, ¿eh? Está muy jodida, ¿eh? Mira, mira cómo camina, tío. Mira cómo camina. Mira cómo caminas, Mia Winters. A ver, aquí hay objetos que me pueda yo trincar. Nada. Aquí hay cosas. Nada. Joder, qué oscuro está todo, tío. Lo que cuesta meter una linterna en el botón L3 o en el R1 o en el L2 o donde sea, tío. O en el círculo. El círculo, mira, no sirve para el círculo. ¿Me lo puedes poner ahí, una linternita? En fin, es lo que hay, gente. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Os acordáis de esta escena? No te metas, olvida que me has conocido. Y se lo envía, claro. Vale, ahí tenemos el vídeo del principio del juego. Ahí lo tenemos, tío, ahí lo tenemos. Me cago en 10. ¿Tengo corrosivo? Me cago en 10. Fijaos cómo está el barco. Cómo estaba hace 5 minutos el barco y cómo está ya, El mo... ¡No, no, 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 no! Estaremos juntas para siempre. Dios. ¿Me tengo que ir? No, no me tengo que ir. ¡Qué susto me ha dado el tío que corre! ¡Qué susto me ha dado, tío! Buah, ahí tenemos... Ahí tenemos el barco cuando partió. Ahí tenemos el barco, tío. Tenemos el barco. Y Mia cayó al agua. Mia cayó al agua. Y vete tú a saber cómo coño llegaron a la casa de los Baker, tío. Vete tú a saber cómo coño llegaron allí. A infectarlos, evidentemente, por lo que se ve. A infectarlos. Llegaron allí una familia de Dulby, Louisiana. Una familia tirando un poco a paleta. Típicos de pueblo, de estos de casa de madera y escopeta. Y pues eso... Pues eso, llegaron ahí Mia y la niña. Y pues evidentemente. Evidentemente. Hablaban ellos de acepta su regalo y no sé qué. La familia Baker, acepta su regalo. Uf, tío, no sé, no sé. Es muy turbia. La historia es muy turbia, tío. Muy turbia. No me gusta nada. En realidad, los Baker nos han dado por culo mucho, pero son unas víctimas, tío. Son unas pobres víctimas. Y nosotros los hemos matado. Porque nosotros, nuestro fuerte en este mundo es matar víctimas. Cogemos una víctima y la matamos. Porque somos así, gente, es lo que hay. Por cierto, se ve muy bien la webcam esta nueva, ¿no? Creo yo, se ve bastante bien. Es que estoy muy oscuro y se ve mucho, gente. Muchísimo. O sea, estoy muy oscuro, lo juro. No, Evie. No somos una familia. Nunca fuimos una familia. Nunca seremos una familia. Pónselo claro. Ya no te necesito. ¿Y qué? Joder, es que tienes un puñetazo, también te lo digo, Tienes un truco. Hostia, guardar partida. Pero aquí no tengo armas. Tío, esto es una trampa. Esto es una trampa. Aquí me han quitado las armas y me han quitado todo. Voy a meter guardadita. Voy a seguir 5 minutitos más, Voy a seguir 5 minutitos más. Sí, 5 más. Venga, vamos, Vamos. Por cierto, no he analizado los vídeos anteriores, pero creo que al poner una webcam exterior, esos cortes que se me producían en los vídeos, en algunos vídeos antiguos, ya no se producen o se producen menos, tío. No sé por qué. Debe ser que la webcam no sincronizaba, pues no sé por qué, la línea de tiempo, lo que sea, no sincronizaba con la línea de tiempo de la grabación del juego o de la captura. Y pues no sé, tío, pues no sé. Pero he analizado un vídeo y no he visto ningún salto, ningún corte. Estoy muy contento por eso, muy, muy, muy contento.
Vale, puedo ir por aquí o por aquí. ¿Y esto? Se lo han llevado todo. Nectox, destr, el cel, ejid, no sé qué, la toxin, destim, ante... Nah, no puedo leer así, no puedo. No puedo y no me quiero agobiar. Vale, ahora sí tenemos linterna. Gracias, Mía, te quiero. ¡Te quiero, Mía! Tío, esto no me lo han dado antes. ¿Y aquí qué? ¿Pero y esto? Pero tengo yo, voy a tener una ganzúa. ¿Me vais a dar una ganzúa? Hijos de perra. Pólvora, pólvora, pólvora. Fluido químico con pólvora para hacerme balas. Para hacerme balas. Mira el ordenador dónde está. Mira dónde está el ordenador. Creo que está roto. Mira, otra. Otra yerbina. Otra yerbina. Vale, aquí tenemos que usar el corrosivo. Pero misteriosamente ahora no tenemos. Pero sí que es verdad que me están nutriendo de munición, ¿eh? También hay que reconocerlo. Aquí, esto para acá y esto para acá. Mira, voy a combinar una con esto y la otra con esto, porque supongo que me van a dar una pistolita, ¿no? Digo yo, vamos. Porque si no, menuda decepción. Vale, de momento así, de momento así. A ver, por aquí no puedo, como hemos visto ya. Esto, necesito una ganzúa. Me pregunto si las bombas que me he dejado en el baúl las podrá encontrar esta gran Mía que tenemos ahora. La Mía del presente. Cago en 10. No sé yo, no sé yo. A ver, he guardado partidita, pero voy a seguir 5 minutitos más, gente. Voy a seguir un poquito más, porque aquí hay muchas cosas que hacer todavía. Vale, aquí necesito una llave inglesa o algo. Vale, pues para arriba. Para arriba, Mía. ¿Confiamos en Mía? No lo sé, tío. Un poco mentirosa con Ethan ha sido, tío. La ha metido en un lío que flipas. Y está ella metida en un lío que flipas, por la niña. La niña esa maldita, que yo no sé lo que le han puesto a la niña. O si es un experimento biológico en sí mismo. Pero no mola nada, No mola nada, tío. Y esa cara, o sea, no, se nos ha reído aquí a un centímetro de la cara. Esa risa malévola que tiene, Dios. ¿Será posible? A ver, ¿qué pasa? ¿Que no me vas a dar ni un arma o qué, tío? Ni un arma me vas a dar. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, tío. O sea, tengo balas, no te, tengo balas de la ametralladora y de la pistola. Y que me las he hecho yo las de la pistola. Pero no me dan una ni una de las armas, tío, ni una. Ni una. Tío, ¿y esto que no se abre qué? Esto es el puente de mando del barco, Fíjate, fíjate el barco. Fíjate, menudo barco troncho, Menudo barco troncho, Tío, y allí al final está la casa de los Baker, ¿no? Supongo. No sé, tío, no sé. Aquí se la han liado, a los Baker se la han liado, pero bien. Pero gorda. Pero gorda, se lo han encontrado esto los Baker, pero bien. Estaban un domingo a la tarde en los coches de choque y se lo han encontrado. Esto. ¿Qué hay aquí? Nada, para variar. Para variar, no vaya a ser que le des cosas a Mía, Tú tranquilo, tú no tengas presión. ¿Aló? Camarote del capi. ¡Camarote del capitán! El camarote del capitán. Mapa del barco, vale. Nos dan un mapa, tío. ¡Uy! Una llave. La llave de cruceta para el ascensor. Y aquí está lo que está. ¡Uy! Necesito una llave. Necesito una llave para pillar esa pedazo de ametralladora y esta bomba, tío. Cago en 10. Pero ¿será posible que me han timado? Quietecitos, Un momentito, Es que además con Mía no tenemos ni cuchillo. O sea, ni cuchillo. En este momento ni cuchillo tenemos, ¿Y aquí qué hay? Coño, qué susto. Una bomba, vale, la quiero. Estoy oyendo a... Mírale. No podemos pegarle, tío. A ver, yo lo cogería y lo derribaría contra el suelo haciéndolo añicos. Pero bueno, en este videojuego no lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿por qué? Porque no quieren, ya está. Ya está, ya está. A ver. Vamos a mirar aquí un momento, que me estoy dejando aquí una cosa. Es muy importante. Tu seguridad es muy importante. Quizá aún funcione. Venga. La cuarta planta, la tercera planta. Donde teníamos... donde hemos visto la cinta de vídeo con la niña, la parte del el ascensor. Esto ni me suena. Esto no me suena a mí. No sé. Ethan. ¡Ethan! Es Ethan. ¿No puedo meterle Espero zoom? Que no sea tarde. Sí puedo meterle zoom. Mírale. Vale. Ahí le tienes. Nivel inferior. Con la vida en rojo. Y viéndose... Solo se le ve la nariz y la boquita un poquito, Mentirosa. Mierda, tío, de niña. Buah, mira lo que le ha hecho en el brazo, tío. Las putas alucinaciones. Sí, alucinaciones. ¿Dónde está?
No lo sé, mía, pero vámonos. Hay que ir al ascensor, eso está claro. Venga, voy al ascensor, gente, y vamos a subir, ¿eh? Vamos a subir, o sea, vamos a abrirlo con la... Uf, ¿te vas a tirar, mía? Está un poquito alto, ¿eh? Un poquito alto está. Un poquito alto está, pero bueno, si ella quiere. Vale. Vale, tenemos que usarlo aquí, la llave. Pero yo lo que voy a hacer es meter una guardadita antes, ¿eh? Voy a meter guardadita, gente. Vamos a quedarnos aquí. En el siguiente capitulito arrancaremos con el ascensor, porque yo creo que tenemos un ratito por delante todavía con Mia. No sé hasta qué punto, pero tenemos que coger el arma y tenemos que coger, pues supongo que una pistola, porque me han dado balas de pistola. No lo sé, gente. No lo sé, en este momento estoy un poco despistado. No sé, esto es el presente, por lo que yo entiendo. Esto es el presente, y lo que hemos estado viendo de Mia en el barco huyendo y con Alan era el pasado. Por eso está así el barco en este momento. Y la niña sigue por aquí. No es que siga por aquí, está en el cerebro de Mia, porque la tiene infectada con esa mierda de moho que ella desperdiga por el mundo, gente. De momento dejamos aquí partidita. En el siguiente capitulito arrancaremos aquí cogiendo el ascensor y a ver a dónde nos lleva. Promete acción y promete terror este barco. Todavía no hemos terminado en el barco. Todavía no hemos llegado a por Ethan. Tenemos que salvarlo. Está en la última planta, en el subterráneo. Y tenemos que llegar a ayudarlo, gente, porque Ethan es el auténtico superhéroe de este videojuego. Comentad lo que queráis, yo contesto encantado. Dejad comentario en este vídeo y en cualquiera que veáis, si os guste, no tengáis vergüenza, que yo contesto siempre encantado, gente. Me ahogo, gente. Suscribíos al canal si os gusta, dadle like al vídeo también si os ha gustado. Es una muy buena forma de apoyar a los canales, y también podéis compartir los vídeos. Si tú ves este vídeo y te gusta, se lo puedes enseñar a quien creas que le puede gustar, porque me estás haciendo un favor a mí como creador, y a lo mejor a esa persona le gusta mucho el canal también y la haces muy contenta, y luego cuando dentro de 10 años, espero que sigamos por aquí y siga viendo el canal, se acordará de ti, que le enseñaste este canal por primera vez, gente. Así que nos vemos en el siguiente capitulito. En esta ocasión estamos en los pies de Mia Winters. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo.